Y hoy es martes del doctor Leopoldo Gómez, antes de ir con los coordinadores de las campañas de los candidatos presidenciales. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín, de regreso de Semana Santa. De regreso de Semana Santa, en este martes de Pascua, querido Leopoldo, martes de tercer grado. Así es, mi querido Joaquín. Y ya con las campañas ahora sí a todo vapor, en una recta final muy larga, de casi 3 meses, pero pues muy interesante, promete ser muy, muy interesante. Hablabas hoy del voto útil y me parece, después de leerte, que como que se ha sobreestimado el voto útil, pero no solo en esta elección, sino en las dos últimas. Pues sí, mira, la verdad es que se ha estimado, yo pienso que de parte de los analistas, pero también de parte de los estrategas de campaña. Si tú ves, hasta hace muy poco, mucho del debate de campaña tenía que ver con lo que claramente parecía una disputa por el segundo lugar. Es decir, los misiles más potentes estaban cruzándose entre el campo de José Antonio Meade y el de Ricardo Anaya. Y la discusión en las distintas mesas de discusión y análisis tenía que ver con esencialmente con el debate entre ellos. Y hablando con gente cercana a ambas campañas, lo que te decían es que la idea era poder desplazar al otro lo más rápido posible para de tal manera que después pues pudiera capitalizar el que ya quedara claramente en segundo lugar todo el voto anti López Obrador. Un poco como si al final el voto del PRI fuese a sumarse al del PAN, o el voto del PAN al del PRI, quien quiera que fuese en segundo lugar, y ese voto los llevara a sobrepasar a Andrés Manuel López Obrador. El antecedente de eso es obviamente 2006 y de alguna manera 2012. Yo no tengo la menor duda de que sí hubo una cierta alineación de votos priistas con Felipe Calderón Hinojosa, y que a lo mejor, o probablemente, o seguramente, esos votos le dieron la victoria. Pero al final de cuentas, una victoria de medio punto porcentual. Es decir, son votos importantísimos, pero son obviamente en una elección muy cerrada como fue aquella. Ahora estamos en un contexto distinto. Y ya hemos platicado, Joaquín, aquí en este espacio contigo, de que lo que yo he visto en los análisis que he hecho de segundas preferencias, es decir, cuando en las encuestas se le pregunta a la gente si no votar por el candidato de su preferencia, ¿por quién votarías? Esos análisis lo que revelan es que ya la transferencia de votos entre el PRI y el PAN no es lo que fue en el pasado. No es lo que fue en el pasado, porque ahora Morena jala muchas de las segundas preferencias de los panistas, pero también de los priistas. Es decir, ya no tan fácilmente el voto anti-AMLO se va a alinear como fue en el 2000, en el 2006 y también, repito, en alguna manera el 2012. Pero además, Joaquín, me puse a revisar los datos de encuestas de 2006 y de 2012. Hay un gran artículo en la revista Nexos publicado ahí por 2015 que se llama La crisis de las encuestas en México, donde de manera muy técnica se analiza la evolución de las preferencias electorales a lo largo de todo el 2006 y 2012 hasta el día de la elección. Y lo que uno observa, Joaquín, en el caso de 2006 es que en efecto el voto a favor de Madrazo se fue cayendo a lo largo de la campaña y subió el de Felipe Calderón. Por eso se podría decir que ese voto le pudo haber dado la victoria. Pero también lo que es un hecho es que, de febrero al día de la elección de 2006, el total de votos que cae Madrazo, el total de puntos porcentuales son 4. Y de esos capta 3 Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, de ese tamaño fue el swing de votos del PRI al PAN, no más que eso. Y en 2012 es un poco más complicado la lectura de los datos, puede ser hasta confusa, porque si agarras el punto inicial, digamos, a principios de año y el día de la elección, lo que te das cuenta es una caída muy clara de Josefina Vázquez Mota y una subida acelerada al final de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que ahí realmente quien captó más de la caída de Josefina Vázquez Mota no fue el PRI,
es decir, Enrique Peña Nieto, sino fue precisamente el López Obrador. Aún así, si revisas en ciertos momentos de la campaña, te das cuenta, si ves una gráfica, si es como un espejo, lo que sube uno lo pierde el otro. Es decir, lo que va cayendo Josefina Vázquez Mota lo va subiendo Enrique Peña Nieto. Sí hubo cierta transferencia en algunos momentos y momentáneamente, pero esas transferencias tampoco superaron los 4 puntos porcentuales. Entonces estás hablando de que sí hay cierta alineación, o sí hubo en el 2006 y 2012 de votos priistas y panistas, seguramente por el rechazo, digamos, a López Obrador en ese momento. Pero no son demasiados puntos. Y lo que sabemos ahora, si tú ves el promedio de encuestas que trae Oráculos, por ejemplo, pues que la ventaja de López Obrador podría ser hasta de 14 puntos porcentuales. Es lo que traen en promedio las encuestas. Es una ventaja enorme. Entonces, el voto útil no te da para remontar esa ventaja. Porque además el voto útil es transferencia de votos entre el PRI y el PAN, nada más. Tendría que, por decir algo, Ricardo Anaya dejar al PRI en 7-8 puntos porcentuales al final de la elección para sumar los puntos que necesita para alcanzar a López Obrador, algo que es altamente improbable. Entonces el voto útil me parece que nunca ha sido enorme, este voto anti-AMLO, sí ha sido fue definitorio en el 2006, pero no ha sido enorme, y ciertamente no es de la magnitud que se requeriría para darle un vuelco a esta elección. ¿Cuál es la conclusión al final de cuentas? Que seguir peleando por el segundo lugar para que después se alinee el voto anti-AMLO y así llegues a alcanzar a López Obrador no es buena estrategia ni para el PAN ni para el PRI. Ambos tienen que pelear la elección en sus propios términos y necesariamente tendrán que ir sobre el primer lugar, que es López Obrador. Es decir, si no se le resta votos a López Obrador o se movilizan nuevos electores, es imposible a través del voto útil poder ganar esta elección. Esa sería la conclusión. Conclusión, Leopoldo, es que con el voto útil no alcanza para derrotar a López Obrador. Exactamente, no en este momento, cuando la ventaja de López Obrador es tan grande, cuando el rechazo de López Obrador en este momento no es tan grande, no veo que se enfile todo el voto anti-AMLO, como se le dice, y eso le da una ventaja al PAN o al PRI, no una ventaja suficiente para poder alcanzar a López Obrador. Creo que la lógica de la elección, y creo que ya lo estamos viendo, Joaquín. Si ves un poco ya, hoy veía la mesa que tuvo Carlos Loret de Mola con los coordinadores de las campañas, y de estar mucho en semanas pasadas en el ataque entre PRI y PAN, y ahora el centro de la discusión se está volviendo Andrés Manuel López Obrador. Como que ya empiezan a enfilar sus baterías hacia ese lado de las campañas, Joaquín. Pues vamos a... Porque en un momento vienen los mismos coordinadores aquí, terminando tú, y vamos a ver cuál es el desarrollo, Leopoldo. Y por la noche... A ver, ahí me contarás. Sí, y por la noche, si me dicen no vengo, ya sabes que van a estar un día los voceros y otro día los presidentes de los partidos. Ahí te estaremos viendo. Conste, querido Leopoldo. Te mando un abrazo y nos vemos al rato. Otro abrazo, mi querido Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa.